Buenas a todos. ¿Cómo andan ahí del otro lado? Bienvenidos a Sean Unidos, nuevo programa de la semana. Bueno, va pasando volando esta semana porque ya estamos a día martes, ya tenemos el sorteo de todo lo que es la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Vamos a estar hablando de todo lo que fueron los cruces y quién salió más favorecido o no. Yo ya tengo mi opinión, Eric, me imagino que también la suya. Y vamos a hablar también con un invitado especial, no solamente de Argentina, ya tenemos invitados internacionales para sumar. Ya lo hemos tenido a Alan de Brasil y hoy vamos a tener también a Guille de Uruguay, Guille Fútbol de Uruguay. Lo vamos a sumar con nosotros en el día de hoy para charlar un poco de todo lo que es esta Copa Libertadores que se viene, que ya arranca en breve, y vamos a analizar cuáles son los cruces más interesantes de esta Copa que se viene, de las dos Copas, de Sudamericana y Libertadores. Conmigo al costado va a aparecer Eric. Hola Eric, ¿cómo estás ahí, mi hermano? Hola papá, mirá lo que hiciste, hermoso. Lo besamos, mirá. Llegan los miércoles de lluvia de Copa Libertadores, papá, hombre. Lo más lindo que hay. Lástima, mirá, que no van a tener al más grande de todos, que es Boquita. Pero mirá, me voy a mandar a hacer una de las sudamericanas, che. Para tenerla. La voy a dejar acá, mirá. Qué déjà vu me traen estas introseries. Bueno, vamos. Vamos. ¿Vos cómo estás? Vamos con... Claro, yo estoy muy bien, porque estamos en la Copa Libertadores. Y vamos a hablar y a analizar todo lo que nos dejó este encuentro, o sea, todo lo que fue el encuentro de ayer en Paraguay, grupos, todas las cosas que se saben de los grupos, los cruces, quiénes salieron más favorecidos, quiénes no. Vamos a estar analizando uno por uno y vamos a tener también, como siempre, un juego al finalizar la jornada, que siempre Perfecto. Es interesante en la parte lúdica. Sí, banca que tenemos que presentar en Twitch, que estamos como todos los días a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, en twitch.tv/vemosfutbol. Y mira, acá arriba de la Copa Libertadores, puedes escanear el código QR y apareces acá en el chat para hablar y debatir todo lo que vos quieras con nosotros. Que ahí estamos, como siempre, la banda haciendo el aguante. Brunito, Fede, Kimei, ya estamos todos ahí prendidos a la pantalla de Vemos Fútbol. Y también en Instagram, Daro. Ahí está, saludos a todos ahí en Twitch y en Instagram. Estamos como Sean Unidos Fox Sports y le pueden dar ahí también al botoncito de seguir, a ver si superamos ahí el objetivo, que es llegar a 500 seguidores. Así que todos los que estén ahí y se copen a seguir a Sean Unidos Fox Sports van a ser agradecidos de nuestra parte. Denle ahí al botoncito de seguir, que no les cuesta nada y es muy bueno para todos seguirnos ahí mutuamente, ¿sí? Así que bueno, si les parece bien, vamos a analizar, Eric. Primero, hay que hablar de las casacas que nos pusimos hoy, porque tope de gama. Hoy de gala. Estamos aparte coordinados. Los colores estamos coordinados, ¿te diste cuenta? Sí, sí. ¿De quién vendría a ser? Parece titular y suplente. Sí, naranja y azul, ¿quién podría ser? Aparte los dos, literalmente, los mismos colores. Y naranja y azul, no. Holanda 100%. Nashville. Y no, el Cincinnati. Esta es un color naranja, pero es un poquito más rojizo. Tirando a salmón, ¿no? A ver, un poquito más, claro, un poquito más oscuro. Salmonesco. Es naranja. No es tan naranja como la tuya, ¿no? La cafetera, pero bueno, no, Países Bajos 97. ¿Vos sabés? Algunos de qué año dicen está? Que ha cambiado, que está Robben. ¿Sabes de qué año es esta? 2014. No. 2018. 2018. Ah, ¿y esa de qué año es? Me parece. Esa, bueno, la compré yo en realidad. Año 97. Claro, bola. Bola, sabes, antes de ir al mundial. Muy buena, las dos, icónicas. El equipo que tenía era prácticamente todo el Ajax, ese de Países Bajos. Mira, New York los Knicks, claro. Es cierto. Los Knicks de Nueva York, de Madison Square Garden. Algún día hablaremos de básquet también. Estamos para los hijos eternos de Chicago Bulls. Se han unido a básquet, en la época, ¿no? De los 90. Se han unido a CNBA, ¿por qué no? ¿Por qué para no? Charlar un rato. Bueno, Eric, si te parece bien, arranquemos ahora sí a hablar de cómo se dieron los cruces. Arranquemos por el que pinte, Que la producción juegue ahí, mande. Vamos por Sudamericana primero. Si arranquemos Sudamericana, Libertadores, que jueguen ahí del otro lado. Vamos con la más importante. Sean Unidos. No, ¿cómo va a ser la más importante de la Sudamericana? Esta boca, papá. Te permito que vayas con la Sudamericana porque lo pediste vos primero, pero no me digas que la más importante. No, lo primero, lo más importante. Bueno, a ver, bueno, no. Entonces ya que vamos con Boca, dale, hablame de una de grupo de Boca y después vamos con los... Bueno, con los no, dale. ¿Qué te voy a decir? Para mí, a priori, accesible, un grupo que vimos, sí, ¿qué te parece? Lo Bien. Único que sí, mirá, jugamos, parece que era el clásico, ¿no? Parecía que era River por los colores en Nacional... De Potosí, pero no. Boca debuta ya
en Bolivia con 4.000 metros de altura. Tremendo, tremendo duelo. Después, bueno, para mí difícil ahí Fortaleza y Trinidense que está debutando. La verdad que es un grupo accesible. Yo te lo digo acá, Daro. Si Boca se queda fuera con este grupo, es un papelón histórico. Es para cerrar la bombonera. A ver, puede pasar cualquier cosa. Yo la verdad es lo fútbol, veo muy obvio. Pero te lo digo acá antes, primero. Sí. Yo lo veo muy difícil que suceda eso, la verdad. Mientras saludamos ahí a todo el chat que se ha sumando, a Nico. A toda la gente ahí, a Diego también, que están, bueno, a todos los históricos, a los fieles, a ver quién más se suma. No le llevo a leer el nombre, Boiche, no sé cuánto. A Gladys Nuevo Taurus, seguidor, No se ataje, van a pasar, dice, si Boca no gana la Copa es un papelón. Hola, Tapi, bueno, toda la gente ahí se va sumando. Yo creo que el más difícil, Fortaleza, no estamos adivinando nada, último finalista de Copa Sudamericana. Y después medio que es una... especulamos mucho con Nacional Potosí o Sportivo Trinidense porque no hay tantos videos, la verdad, de ambos equipos como para poder analizar, ¿no? No, obviamente, no sabemos cómo juega, no. Ahora vamos a empezar seguramente a ver videos, van a empezar a llegar un montón de cosas analizando, pero lo único que se sabe son las canchas donde se juega. La realidad es que son estadios chicos, el de Trinidense creo que 3.000 tiene apenas, es similar la capacidad del estadio de Deportivo Riestra, y después Nacional de Potosí, perdón, que es ir a jugar a la altura. De Potosí. Entonces, bueno, de Potosí. Escúchame. No, yo me imagino, sí. Cavani viene de el Valencia, el Manchester United, y dice, voy a jugar ahora con Trinidense y con sus 3.000 aficionados paraguayos. A ver... es de segunda, a ver, hablando en serio, es de segunda categoría, estamos claros en el nivel. Yo como la bauticé, la American League, es como la Europa League, pero tiene un condimento especial esta copa por una cuestión de que hay muchos equipos muy fuertes, poderosos, que tienen muchísima hinchada. Hablo del Corinthians, hablo de Boca, de Racing, del Inter mismo, de Porto Alegre, el Cruzeiro. O sea, es una copa que tiene mitad de equipos que pueden estar en la Copa Libertadores por la grandeza que tienen y por los títulos. Y después tenemos muchos debutantes, muchos equipos medio pelo tirando a mediocres, con el mayor de los respetos, ¿no? Pero sin duda, porque ahora vamos a repasar también la Copa Libertadores, vemos una merma importante del nivel futbolístico en estos partidos, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, en general la fase salió muy beneficiada para Boca. Y después los demás equipos argentinos, ¿quién se vio un poquito más beneficiado? Yo creo que Racing tiene un grupo accesible. Después Defensa, no sé si es tan accesible porque tiene mucho viaje. Tiene que ir a Colombia, en Medellín no hay altura, pero en Always Ready tenés altura, tenés que ir a César Vallejo. Tenés equipos un poco molestos. Yo creo que Defensa lo que tiene, que tiene experiencia en esta Copa, al igual que Lanús también. Ambos campeones, ¿no? Sí. Por ejemplo, Lanús Metropolitano, Cuiabá y Deportivo García Lasso. Y bueno, también tiene bastante viaje. Yo creo que el que menos viaje tiene, o por lo menos un viaje más accesible, es Boca. Pero Lanús y Defensa más tienen... Más o menos. No. No, pero si te fijas... Tenés no que ir a hasta Bahía, ¿en Fortaleza? Bueno, sí, no, sí. Perdón, eso que... igual... No, obvio, Fortaleza no. Creo que está en Ceará. Igual sí, es al norte. La región de Ceará. Después tenés todo lo que es el grupo G, Metropolitano, Cuiabá, Deportivo García Lasso de Lanús, y después por ejemplo el grupo C de Belgrano también es difícil, porque tenés que jugar contra el más difícil de todos, a mi gusto, que es Internacional, el equipo que mejor se reforzó de toda la Copa. Después, bueno, volvemos a lo mismo, Delfín ya lo hemos visto en las ediciones anteriores, no es un equipo para temer, y Real Tomayapo, que en teoría también tiene altura. Entonces, bueno, vamos a ver con qué se encuentran cada uno. En esta Copa el bicho también. El bicho Corinthians, ya se enfrentaron año pasado en ese duelo con Fausto Vera también, que le ganó Argentinos allá encima en la casa en el Corinthians. Van a ser duelos, creo que yo, entretenidos. Y bueno, veremos también quiénes son los que bajan de la Copa Libertadores. Ojo con tirar manteca ustedes para arriba, con sobrar. Sí. Ojo, che. Por ejemplo, te lo digo rápido acá, un San Lorenzo, Boca, octavo de final. Bueno, hay muchos. Hay muchos de Libertadores que pueden llegar a tocar acá. ¿Por qué no un Botafogo?
Algún histórico va a pasar. Yo creo que alguna... ¿Vos decís que va a haber alguna decepción de que venga para acá? Y es que hay equipos fuertes. Por ejemplo, el grupo de River. El grupo de River tenés a Libertad y a Nacional, que son dos equipos importantes. Cualquiera de los tres que caiga, que para mí los tres dudo que Táchira entre, pero bueno, existe la posibilidad. Estás hablando de tres pesados. No es lo mismo claro. jugar contra Táchira que jugar contra Nacional, contra River o contra... Libertad, más allá que yo creo que de ese grupo va a pasar River y Libertad, ¿no? Pero bueno, después acá tenemos preguntan varios... de dónde es Delfín sí. de Ecuador, para los que no saben, Delfín equipo de ecuatoriano, sí, sí. De es más, es Delfín Sporting Club. Daro, hay muchos con sí. Independiente del Valle, sí, que ya sabemos el modelo que tiene, es como el Sevilla, baja sí. todo el tiempo para la Europa League, digamos, para la Sudamericana, la rompe toda en Ecuador, en la Serie A. Vuelve a la Copa Libertadores, pasa a jugar la fase de grupo, queda tercero, baja a la Sudamericana y la compite hasta el final de los tiempos, ¿no? Sí. Che, ¿querés jugártela un poco predicciones de Sudamericana? A ver, ¿Qué tema? Y te explico por qué rápido me voy a atajar. Hay, la verdad, varios clubes que no los vimos jugar. Y es una incógnita a ver cómo van a jugar la Copa, ¿no? Está clarísimo. Pero a ver, ¿te parece lo hacemos ahora o presentamos no, que hay sorpresa? Mira. Dame un segundo porque ya me están confirmando pasaron que cosas. Está con nosotros, pasaron cositas, ya está con nosotros nuestro invitado que lo presentamos al principio y lo volvemos a presentar ahora. Está con nosotros Guille Fútbol desde Uruguay, precisamente, así que le damos la bienvenida. Hola Guille, ¿qué haces, papá? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Un lujo tenerte. Qué cambiado que está el Lugano, che. Dale, pará, ¿cómo que Lugano, boludo? Entre todos los parecidos ya me tienen con Lugano, me tienen con Milei, me tienen con la mascota ¿con del Milei? Mundial. La mascota del Mundial 2010. Me tienen. Dicen que es la mascota del Mundial del 2010, ¿era? Emma de Gran Hermano. No, del 2010. Emma de Gran Hermano, boludo, ya está. El multiverso de Guille, la verdad que me tiene. Bueno, pero mejor, che, la gente te tiene presente, vos. No, eso es verdad, pero bueno. Hay acá mucho, son muy queridos, Guille, en Argentina. Me encuentro mucho parecido, como a vos con Ten Hag y demás. Che, sí, hoy che. Me puse esta, parezco la momia Stan, ¿viste? O Robin. Claro, te parece más a Stan con eso, es cierto. ¿Cómo andas, papá? Escuchá, vamos de lleno, vamos a presentarte ya de lleno. Quiero que me hables de todo, vamos a arrancar primero Sudamericana y después Libertadores, y que también nos cuentes un poco de los equipos uruguayos, porque la verdad que no tenemos tanta referencia acá en Argentina, sacando Peñarol y Nacional, de los demás equipos. Por ejemplo, de un Racing de Uruguay, que estábamos ahí viendo, que sé que tiene que ver Cabenay, está en la gestión del club y demás, pero no se sabe mucho del resto de los clubes uruguayos, y en general también tocar un poco cómo ves estas copas. Así que si te parece, vamos a repasar la Sudamericana, vamos a la placa de Sudamericana y hacemos un repaso general. Eric está diciendo que los candidatos a esta Sudamericana van a ser Inter de Brasil, Boca, y que también Racing tiene muchas chances. ¿Vos ves algún candidato en esta Copa Sudamericana o no? Boca, por ser Boca, debería ser candidato y además es el actual finalista de la Copa Libertadores, así que ajá. sin duda debería meterse como candidato. Eso sí, muchos lo dieron como para que pasaba tranquilo y hoy a Boca, yo digo una verdad, hoy a Boca del fútbol argentino lo complican cuadros que quizá no son de tanto temer, o son cuadros chicos. Un Fortaleza no lo puede complicar a Boca, pregunto. Sí, no lo puede complicar. Totalmente. Porque yo he escuchado como que, bueno, Boca la fase de grupo la pasa tranquilo, está bien, con Potosí y con Trinidense, sí, está bien, aunque Potosí tiene la altura, ojo. Pero después Fortaleza, para mí, le puede pelear ahí. Es el rival fuerte, es último finalista también. Perdió contra la Liga de Quito, pero por penales, no es que tiene sus armas, además juega muy bien al fútbol. Ahora, Boca, vos ya sabés, Guille, y lo conocés hasta capaz que mejor que yo. Se prepara de otra manera la Copa Libertadores o la Sudamericana. Las Copas Internacionales, Boca, es un punto aparte. Le puede ir mal en el fútbol argentino, en la Copa Argentina, pero sabe que además tiene un compromiso Boca ahora, porque quedar en estas instancias es ya un fracaso para Boca. Si es vos te consideras el más grande y tenés que tener la exigencia también de estar en la competición más grande. Lo mismo Liverpool con la Europa League para mí. Exactamente igual. Es que el tema de este caso de Boca es que vos ponle que estás jugando a Libertadores, depende el año, si bien Boca siempre tiene la obligación de ganarla o de pelearla, depende el año, podés
ok, no la ganaste porque el contexto por ahí no ayudaba, o se perdona que no haberla ganado. Ahora, no ganar la Sudamericana para Boca, o sea, en el contexto que la pierda, es fracaso. O sea, llega a la final, sí, la pierde, o sea, el contexto que llega. O sea, Boca de la Sudamericana solamente tiene una opción, o sea, no tiene más una opción, ¿eh? Yo qué sé, River en semi contra el Flamengo y por ahí se puede quedar afuera pensando contra el Flamengo, ¿eh? No es algo que vos digas, vos, fracaso. Ahora, Boca no tiene, o sea, listo. Porque está, ok, después van a bajar los de Libertadores, los que queden terceros en Libertadores, que hay que ver quiénes bajan. Pero Boca está obligado, o sea, tiene una opción sola. Después, lo dijo ayer Riquelme, una buena Sudamericana es ser mínimo finalista, estar entre los dos mejores. Yo digo entre los cuatro mejores. Porque plantel tenemos, es más, vos y defendémelo, vos, por favor, te lo pido, El Cava Gol, que te hago, el escudo, papá. ¡El Cava! ¡El Cava! Poné, papá. No, ay, Dios. Claro, poné el escudo, el papá. Cava. ¡Ay, Dios! Claro, se sumaron los dos. No lo puedo creer. ¡Qué dice el matador! Perfecto. No, increíble. Aparte, me gusta porque la terminás. Como, mirá, te veo, cuando Darwin mete un gol, lo primero te aparece Guille Fútbol en el inicio. ¿Qué? No, con Cavani también aparece. Con Cavani ojo, la termina mucho Guille con Lautaro, Un día vamos a discutir vos y yo mano a mano, No me vengas a decir acá que el mate es uruguayo también, como Fabri o el dulce de leche, porque nos vamos a ir a las manos. Todo es uruguayo y soy bastante crítico con Lautaro Martínez, pero no crítico, solo que bueno, ahí tenemos un tema con Lautaro Martínez. ¿Cuál? Contá. No, porque siempre me lo comparo. Claro, yo siempre que alabo a Darwin Núñez, ya llega un punto que el otro día he hecho un video y ya... Para grabar a Darwin tuve que hablar de Lautaro porque todo el tiempo, boludo, o sea, no puedo hablar de Darwin Núñez sin que me nombren a Lautaro, pero dejame hablar de Darwin tranquilo. Y al revés, no puedo hablar de Lautaro sin que me nombren a Darwin. Entonces llega un punto que bueno, es Darwin o Lautaro y ahí... Me gustó mucho otro que le dedicaste unas palabras hermosas al Pipino Cuevas de Paraguay. Y dijiste y tiraste un facto que la temporada de Cavani, si mal no recuerdo, creo que fue 2019, hizo más goles en toda su carrera de Pipino Cuevas. Es que sí, boludo. Cavani entre 2016 y 2017 hizo más goles, o sea, solo eso hizo más goles que Pipino Cuevas. Porque aparte, yo cuando escuché a Pipino Cuevas, yo no sabía, yo le digo la verdad, yo no tenía ni idea quién era Pipino Cuevas. Dije, ¿qué mierda es Pipino Cuevas? Pará. Vos no lo viste porque tenés Pipino Cueva, viejo. ¿Sabés los goles que hizo Pipino Cueva? Hacelo, Cueva. Le hace un gol a Boca, lo amaga al Pato Bonancillo y lo deja tirado, ¿no? Al Pipino Cueva. ¿Es el de Hacelo Cuevas? Sí, es ese. Ah, es el de relato de Hacelo Cueva. Hacelo Cueva. Boludo, me acabo de dar cuenta. Bueno, no me cae tan mal, pero. Jate de joder, Pipino Cueva, vos tal. Lo conozco, Pipino Cueva es conocido por el relato ese y por Cavani, boludo, dejate de joder con Pipino Cueva. Es muy termo de River, El Pipino era mucho, escuchá, Pipino era una cosa hermosa. Era un jugador que era muy rendidor el chabón, muy rendidor, pero tenía mucho quilombo todo el tiempo. Me acuerdo que en su momento la madre era medio la representante de él y la madre era re jodida, mal, pero mal, se la re aguantaba la madre. Y me acuerdo que un día creo que lo llama Ramón Díaz y le dice, ponelo de titular de mi hijo, y lo empezó a reputear a Ramón Díaz. O sea, imagínate la madre del Pipino Cueva lo que era. Te puteaban guaraní en todos los idiomas. Pero no, River tiene un buen recuerdo. Después, no sé, en Paraguay también es muy querido. Creo que le jugó bien contra el Mundial 2002 y después no mucho más. Pero no, obvio, Cavani es... Es 10 veces más que el Pipino Cueva, no hay duda. No, si no me equivoco, es el jugador paraguayo con más goles en mundiales. Puede ser. Sí. Tremendo dato. Nada, bueno, para hablar un poco de lo que va subiendo Guille. Che, bueno, no, pero Boca sigue, volviendo al tema. Che, y de los equipos de Sudamericana de Uruguay, ¿cómo los ves? Porque la verdad que no los tenemos fichados a ninguno, creo, futbolísticamente. Danubio, mirá. Racing... Lo veo mejor, está Danubio y Racing. Lo veo mejor a Racing, pero Racing lo mandaron al muere, no tiene chance alguna. Ya te doy esa perspectiva, o sea, el uruguayo sabe de lo que es el nivel del fútbol uruguayo, de lo que son sus equipos y demás, y ya te digo que Racing en su grupo tiene muy, pero muy pocas chances. Le tocó contra Argentina, no, eso es a Liverpool. El grupo de Racing era, a ver si tengo acá... Pongámoslo si lo tenemos en pantalla, de vuelta, si lo vemos. Lo repasamos un ratito más. Porque está, bueno, ahí Danubio, está, que está va, con sí, el grupo E. Ahí está. Argentinos, Corinthians y Nacional.
Está bien, está bien. Difícil. Viéndolo de acá, jodido, Jodido, el bicho juega muy bien, No tiene mucha suerte con los resultados, pero anda bien. El Corinthians no deja, se armó un plantel para salir campeón de la Champions, básicamente. No, es que para mí, por ejemplo, ahí Racing para mí no tiene chance. El campeonato pasado terminó quinto en el campeonato uruguayo. No hizo un mal campeonato, venía de la B y terminó quinto, hizo un muy buen campeonato. Clasificó a la Sudamericana ahora, tiene un buen plantel. Hace poco se convirtió en Sociedad Anónima, que le ha ido bien con eso. Las Sociedades Anónimas acá son buenas y malas, o sea, depende, no te asegura nada. En este caso, escucha, Racing Guille, está bastante bien últimamente, sí. Sí, rápido, acá antes de pasar a la Libertadores. ¿Ves, por ejemplo, Peñarol o Nacional cayendo a la Sudamericana, como pasó el año pasado con Peñarol, que quedó directamente último, 0 puntos, ¿no? Ya se habló mucho. Yo lo veo a alguno de los dos cayendo a Sudamericana. O sea, pero no es un tema de que... Porque acá ayer muchos hinchas de uno u otro me bardearon acá en Uruguay. Pero la realidad es que ¿cuándo fue la última vez que los dos pasaron a octavo final los dos juntos? Creo que me tengo que remontar hace más de 10 años atrás. O sea, Peñarol la última vez que pasó a la fase de grupo fue en 2011. Y no sé si ese año Nacional la pasó. O sea, tendremos que ir hace por lo menos 15 años atrás quizás. Muchísimo. O sea, es un montón. O sea, que los dos. Sí, Peñarol llegó lejos. En 2011 llegó a la final. Paranaense. Con Paranaense no llegó lejos también. No, eso fue Sudamericana semifinal. Hace por eso, dos Sudamericana. Años. Está bien, a una de las dos copas. Y Nacional jugó contra nosotros el año pasado. La verdad que nos costó, ¿eh? En el Parque Central, capaz que si no ganaban. Nacional últimamente en Libertadores viene haciendo mejores papeles que Peñarol. Peñarol igual es el último en llegar a una final, que fue en 2011. Pero claro, Peñarol después de ese 2011 no volvió a pasar la fase de grupos. Algo ahí que ha sido muy activo para Peñarol. Y en este caso, por ejemplo, ayer yo dije que Rosario Central era mejor que Peñarol hoy en día y que, bueno, Atlético Mineiro también, ¿no? Por ende, que Peñarol no era candidato para pasar la fase de grupos. Yo dije que igual en mi predicción yo dije que la pasaba, pero dije que no era el candidato para pasar la fase de grupos. Muchos de Peñarol me dijeron, ah, que sos vos, esto, no sé qué, criticándome lo de Peñarol. Pero la realidad es que si voy a los últimos años, Peñarol se ha quedado con varios equipos argentinos afuera en fase de grupo, con Atlético Tucumán dos veces, se quedó afuera con Defensa Justicia en Sudamericana. Con o sea, Colón no me acuerdo, che, cuando jugaron. Con Colón hace poco. 2020, cuando llega la Copa de la Liga, 2022 creo que fue. Estaba variando todavía. O sea, no le ha ido bien, ¿entendés? Entonces, es como que lo veo complicado que pasen los dos. Igual, ojo, porque Peñarol está en este 2024, en el campeonato no perdió ningún punto, viene ganando todos los partidos y viene muy bien. Pero creo que le tocó un grupo muy complicado. Creo que del bombo 2 y 3 le tocó lo más difícil que le podía tocar. A tal punto que es más difícil el grupo de Peñarol que el de Nacional. Y Peñarol era cabeza de grupo y Nacional estaba en el bombo 4. O sea, uno nunca puede pronosticar que a Peñarol le va a tocar un grupo más difícil Nacional cuando uno está en el bombo 1 y el otro en el 4. Y aún así el grupo Nacional es más fácil que el Peñarol. No sé, che. Ahí tengo mi duda. Sí. O sea, desde el lado de River yo lo veo más fácil. Lo veo fácil. A River, de hecho, hice lo mismo y me putearon sobre todo los uruguayos diciendo que subestimaba Nacional. Pero si vos lo ves, a ver, Libertad siempre fue difícil. Siempre fue un equipo mañoso, sobre todo los últimos años en Copa. Y para los paraguayos siempre son difíciles. Táchira en teoría es el más fácil, pero tenés que viajar a Venezuela, que los equipos en Venezuela se hacen fuertes allá, después de local, o sea, cuando juega uno de local, terminás ganándole. Y después Nacional, que es como decís vos, una incógnita. O sea, si vemos los últimos años, se hizo fuerte. Pero también la historia, por ejemplo, contra River, tenemos a favor los últimos enfrentamientos, todos a favor de River. Entonces, es como que de ese grupo yo lo veo a River tranquilo y después para mí se disputear Libertad y Nacional medio palmo a palmo. Es que sí, yo hice el mismo análisis entre Libertad y Nacional. Creo que River debería pasar primero sin ningún problema, aunque lo mismo que te digo con Boca. River tampoco aparece una locura y en el fútbol argentino, vos lo sabrás, ha perdido puntos con cuadros, quizás. Que por ahí son del nivel que Nacional o más bajo que Nacional o Libertad, más o menos así. Sí, pero la Copa es otra cosa. Obvio, que juega de local River y no pierde nunca. Viene un Libertad acá. Es otra cosa la Copa. Eso coincido. Pero no sé qué pasaría con Nacional, porque ahí viste son medio parejitas River y Nacional. Es como Boca con Peñarol. No, verdad. Gallardo de los dos. La última vez fue un baile.
Fue un baile. A los dos no le hice la gallina también. Tienes que echar a Rochette, que lo había echado. Sí, creo, sí. Sí, 6-0 y en la ida creo que 2-1, 2-0. Escucha, sí, a los dos no le hice la gallina también. En realidad, sí. Acá, ¿sabes qué pasa acá en Uruguay? Acá se usa como insulto la gallina. Acá no hay una gallina, digamos, como en Argentina que está River, que el hincha de River se dice gallina y todos lo consideran a River gallina. Y a veces, hasta a veces no sé si es un insulto o no allá, pero acá es como que es una ofensa. Ofensa, ¿entendés? Claro. O sea, si te dicen gallina, nadie se autodomina. ¿Cómo se dice? Autodomina. Sí, autopercibe. Autopercibe. Sí. Gallina, nadie va a decir, no, sí, gallina, como dice River, por ejemplo. Se lo dice. O lo de los dos, ¿no? O sea, lo de Nacional, o sea, le pueden decir a Peñarol que ellos son gallina. Exacto, el hincha Nacional le dice al de Peñarol que es gallina, y el hincha de Peñarol le dice al de Nacional que es gallina. Ah. O sea, y así okay. Viceversa, y así con todos los cuadros. O sea, es un insulto al otro cuadro. O sea, básicamente el gallina acá es un insulto al otro cuadro. Pero no es como que hay uno definido así, no, este es la gallina. No, en realidad no, es un insulto a. Se lo puede decir a todos los cuadros, si querés. Está bien, mirá, vos, no repasamos, che, un poco la Libertadores. Ah, Libertadores. Si tenemos el cuadro. Dale. Ahí está. No. No. Pero bueno, escúchame, te están alabando, hermano. Es un cabello. Claro, campeón de Copa América, el último. Es la comparación que más me gusta, más que la de. No, y antes que la de Emma de Gran Hermano, seguro. No, bueno. Más que la de Viley, más que la de Emma de Gran Hermano, más que la del Mundial. Pará, ¿te pararon alguna vez confundiéndote, che? No, pero ¿sabes qué me pasó hace poco? Que fui a ver acá en Montevideo, vino a hacer una función el Trinche, no sé si lo tienen, el comediante argentino. Sí, sí, ahí está, mira. Bueno. Uy, guacho, sos igual. Perdona, te joda, pero. O sea, a ver, ponle vuelta. Serías igual reteniendo un poquito más de líquido, creo que en dos días estás igual, boludo. Escuchá. Cuestión: voy a ver al Trinche acá a Montevideo. Me abren la puerta, yo había llegado medio tarde, me abren la puerta, digo, que el Trinche me ha invitado, no sé qué, no sé cuánto. Paso y el loco que me atendió, que me estaba llevando a la sala, me diga cara conocido, ¿viste? Y me dice: vos sos el de los videos, ¿no? Vos sos el. Sí, le digo, no sé qué, vos, ¿cómo es esa buneta? ¿Te llamás vos? No. Dije, bueno, ¿sabés que boludo se parecen? Aparte están bastante juntos todo el tiempo, un día lo. Claro, capaz que le llegaste de otra cuenta, ¿viste? Habrá pensado que tu cuenta era buneta. No, sí, sí. Creo que Ibai a la buneta lo confundió conmigo una vez, me parece. En una charla con la Cobra, o sea, hablaba de un. O sea, describía todo lo que hacía yo. Pero nombraba la buneta, algo medio increíble, pero bueno, algo medio así. ¡Nah! Y Guille, ojo, ¿eh? Nah. Aparte, escúchame, la gente mucho no lo sabe, los dos centrales, bastante rústicos, por cierto, pegan. ¿Quién pega cuando, más? Cuando hace falta. Yo juego con la buneta varias veces, rústico aquello. No, para mí un poquito más la buneta. Pega más la buneta, mirá. Sí, Guille capaz tiene un poco más de juego. A ver. Tiene salida prolija. Y te puedo hacer una de Pablo Díaz, ¿viste? Capaz te saca magando dos y te tira un pase, ¿viste? No, lo que tiene, ¿viste? Que tiene la sangre charrúa. Es uruguayo, no quiere. O sea, prefiere más ser lema, ¿viste? No te hace una de más. Okay. O sea, que se puede llegar a mandar una cara. Más jamás. Aparte, uno tiene que saber de sus limitaciones. Uno tiene que saber muy de sus bien, limitaciones. Muy bien. Una de más. Che, jamás, tenés cuidado, Daro. Tenés cuidado, porque este es igual que Fabri. No nos dimos cuenta, se borda otra estrella, papá. Estamos hablando tranquilo de Libertadores, no. Va, ya fue. Y te a la defienden a muerte, eso, che, eso me mata. Olvídate. No lo dan el brazo a torcer nunca, ¿viste? Jamás. Nunca. Siempre las cuatro estrellas ahí. Y bueno, por ahora, capaz que en unos años se suma la quinta. Dudo. Pero bueno, te vamos a tener para la Copa América, ¿eh? Sí, Uruguay muy bien, ¿eh? Nos domó. ¿Viajás a la Copa o no? Pará, seguramente. Yo planteo algo muchas veces acá en Uruguay. Y se los pregunto a ustedes cómo lo ven del otro lado. Para ustedes, ¿qué es más probable? ¿Que Uruguay gane la Copa del Mundo o que un cuadro uruguayo gane la Copa Libertadores? Oh. Yo lo tengo clarísimo. No, pero digan lo que piensen ustedes. Digan ustedes, yo lo tengo clarísimo. No, dale, hoy, a día de hoy, las probabilidades me parece son 99% que Uruguay sea campeón que un equipo uruguayo gane la Libertadores. Sí. Hoy no hay chance. Del mundo. No hablamos del mundo. Hablamos del mundo. No, del mundo. Porque sí, creo coincide. Que Uruguay, mal que mal,
viste, llega al Mundial y saca un poco esa garra que siempre decimos, te aparece de la nada un jugador que si este dónde salió y la termina rompiendo. Sí, puede llegar más lejos. Puede llegar tiene más lejos. Tiene ahora, esa sangre, pero los uruguayos... siempre le pasa lo mismo. Claro, sale claro. un buen jugador y lo desarman. Claro, está más claro, o menos no armadito, aguanta, el equipo claro. lo desintegra. Yo ahí coincido con ustedes. Y eso, considerando incluso que el Mundial se juega cada 4 años y la Copa Libertadores todos los años. O sea, considerando claro. eso incluso... Sí. Tiene más chances Uruguay de ser campeón del mundo. Pero sí, acá la mayoría coincidimos un poco en eso, en que Uruguay tiene más chances de campeón del mundo que los cuadros uruguayos de Copa Libertadores. Diciendo si el debate, quizás con Copa Sudamericana, ahí no sabría decirlo. Claro. Igual, no sé. Sudamericana no, tampoco. Pero, ¿sabes qué pasa? Que siento lo mismo. Que, a ver, Sudamericana, por lo general, los campeones sudamericanas son equipos que en una Libertadores te llevan a una semifinal. No es que, viste, si vemos los últimos campeones, no sé. Quito, Liga de Quito. Tenemos después a Independiente del Valle. La anterior no recuerdo quién la ganó. Paranaense la gana. Paranaense la ganó hace poco, sí. Paranaense. Son todos equipos que después, cuando fueron a Libertadores, más o menos pelearon o llegaron lejos. O ganaron Recopa. Defensa lo mismo. Defensa siempre hace buenos papeles. Y no veo, hace rato que no veo un equipo uruguayo que dé miedo. Inclusive ese equipo del 2011, el que llega a la final, el que tenía que llegar a la final, era Vélez. Pasa que el Tanque Silva la manda a las nubes o a la nube, no sé, claro. arriba del bueno, del pero era un buen equipo igual. Era un buen equipo el de Peñarol. ¿Ese equipo tenía ¿Sí? Mora también o estoy loco? La verdad que no lo recuerdo. Tenía Sosa, pero me parece que Mora no estaba. ¿Sabés qué tiene Guille también? Que capaz que... Obviamente la exigencia es altísima porque son campeones históricos. A ver, Peñarol es el primer campeón. Yo te hablo de que fue a jugarle una final al Real Madrid de Di Stéfano y se la ganó, ese primer campeón de esto. Y verlo ahora tan, tan decaído en general al fútbol uruguayo, después de los 80/90 para acá, dejaron de competir directamente. ¿No crees que sería bueno una oportunidad de decir, che, vamos a pelear a la Sudamericana? Nos metemos fuerte los dos a pelear a la Sudamericana. Pero ¿sabes cuál es el tema ahí? Que primero que tenés que quedar tercero, por ejemplo, a Nacional, vamos a poner un ejemplo. Peñarol últimamente se viene quedando mucho afuera en fase de grupos y en Sudamericana no le ha ido tan bien, salvo la del 2021 que llega a semifinales, que es la final, que todavía esa Sudamericana la final se jugó en el Centenario. O sea, Peñarol estuvo a una llave de jugar la final del Centenario, que era contra Bragantino, para mí la ganaba. O sea, para mí Peñarol pierde esa Sudamericana en la semifinal. Peñarol ahí tenía un muy buen cuadro. Y además definía el Centenario, imagínate, prácticamente sí, local. Tenía todas las condiciones. Che, y era Bragantino. Defensor Sporting estaba Mora, ¿eh? Defensor Sporting, mirá. Y era Bragantino en ese caso, o sea, tampoco... quizá era todo complicado. Pero claro, por ejemplo, Nacional, que últimamente internacionalmente le viene yendo mejor que a Peñarol, no suele bajar tanto a Sudamericana. Y cuando baja a Sudamericana, como fue cuando estaba Suárez, por ejemplo, el debut de Suárez es en Sudamericana... y se queda fuera igual también, o sea, tampoco le fue bien en Sudamericana a Nacional, pero es verdad que vos para ir a Sudamericana no tenés que estar tan bien, porque, me voy a explicar, si vos estás bien, pasás la fase de grupo de Libertadores, ¿se entiende? O sea, sí. Es difícil que vos pelees la Sudamericana, porque si estás en Sudamericana, quiere decir que no estás muy bien, ¿entendés? Y cuando tenés chance de poner y pelear la Sudamericana... Por ahí está jugando cuarto de final de Libertadores como ha estado jugando Nacional. No, pero también, por ejemplo, porque hablábamos antes de que vengas vos, capaz que Viveza, por ejemplo, todos conocemos lo que hace el Sevilla, ¿no? No digo que capaz que sea adrede, pero capaz que... Para mí no es adrede igual, pero está, sí, no sé. Ponele. Pero dice, bueno, me juego un pleno. Veo a ver qué pasa hasta acá, sale tercero, se va a pelear la Europa League, la gana. Pasó ya, creo que tiene 6, o sea, es histórico, creo que es el que más ganó también. Sí. ¿Qué pasa ahora con Independiente del Valle? 7, vos, más todavía. Y digo, capaz que, aparte, vos justo la que hablaste, contra Goianiense, o sea, esa fue la imagen que dejó Luis Suárez en el bolso. Espero no sea la última, que vuelva. Exacto. O sea, si bien salió campeón River. Cavani dijo, che, pará, me están llamando el club más grande de la galaxia. No. Voy, pará. Hago historia. Hay dos formas de verlo para mí. Primero que acá, por ejemplo, en Nacional
a Cavani se lo bardea mucho, lo matan mucho. Para mí sin sentido, porque Cavani nunca jugó Nacional, nunca dijo que iba a jugar en Nacional. Pero, y a Suárez lo aman, ¿entendés? Por volver. Entonces es como que hasta ahí, o sea, acá Cavani, por ejemplo, jugó Danubio, ¿no? Claro, él salió de Danubio, ahí se fue al Palermo, pero claro, no jugó en un cuadro grande acá en el fútbol uruguayo. Y ni tampoco va a jugar. Entonces, claro, hay muchos enojados en el fútbol uruguayo con Cavani, porque dicen, che, te fuiste para Boca en vez de venir acá al fútbol uruguayo, uno de los grandes, ponele, ¿viste? ¿Por qué irte al fútbol argentino? Y a Suárez al revés, se lo alaba porque llegó a Nacional. Pero para mí es un poco también hipócrita eso, porque si River le ganaba a Vélez, Suárez iba a ir a River, no iba a ir a Nacional. Entonces, claro, como que, ya qué sé. Pero bueno, acá es un chico nacional, Suárez lo ama, yo también lo amo por Uruguay, más que nada, obviamente. Pero no, por eso son dos formas de verlo. Y en ese caso, por ejemplo, Suárez deja la mala imagen, ponele, de la Sudamericana, pero hasta ahí, porque Suárez entra en el entretiempo de ese partido contra Goianiense, y Nacional ya estaba perdiendo por goleada ese partido. Entonces, sí, la imagen de Suárez en Sudamericana no queda sucia con Nacional, porque literalmente entró. No pudo hacer nada. Nacional estaba perdiendo 3-0. Y después en el campeonato uruguayo, Suárez sale campeón con Nacional en el campeonato uruguayo. Claro, gana el título. No, y además, ¿cómo le gana a Peñarol también? 3-1, que le hace un gol, me parece. Le hace un golazo a Peñarol, exacto. Después hace gol en la final también contra Liverpool. Por eso. Entonces yo no coincido tanto en eso de Suárez, pero sí, decime. Sí. No, estamos full en Twitch, tenemos mucha gente, por supuesto todos te bancan acá, hay algunos que están y otros no, con las cosas que decimos, obviamente, pues le estamos terminando un poquito. Saludo a todos los seguidores nuevos, que seguramente vengan de tu comunidad, Guille, también. Y escúchame, que tenemos acá esta duda con Daro. ¿Vos crees que esta vez tiene oportunidad otro equipo no brasileño para ganar la Copa Libertadores? ¿O crees que vamos a la placa mientras, vamos a la placa de Libertadores? Mientras... Ayer en el stream hablamos de eso. Y yo dije, che, la verdad me pongo a pensar, y el único cuadro fuera de Libertadores que puede llegar a ganar a Libertadores, que tampoco es, digamos, top 3 candidato para mí, ni mucho menos, pero es el único que creo que puede llegar a ganar a Libertadores y no es brasileño, es River. Después no me parece que otro la pueda ganar. Obviamente hay hincha de Peñarol Nacional muy ilusionado, como todos los años, porque Peñarol Nacional son cuadros enormes, pero para mí no les alcanza para ganar una Copa Libertadores. Sí, Nacional creo que se puede meter, y Peñarol se puede meter en fases definitivas, pero hay que ver. Por ejemplo, me inclino más por Nacional porque creo que tiene un grupo más accesible que Peñarol. Creo que Nacional es más que Libertad, y Peñarol no sé si más que Rosario Central. Y con esto no quiero decir, porque después se me enojan los uruguayos, no quiero decir que Nacional es mejor que Peñarol, quiero decir que Nacional tiene un grupo más fácil, y punto. No, está bien, pero boludo, no se puede tampoco ver la opinión. No, ¿sabes cómo tienen? Pero después... Me imagino, pero aparte, vos allá decís... Pero ¿qué cuadro, para todo el mundo te conoce ya, boludo, vos sabés que habla desde la neutralidad. ¿Qué cuadro no brasileño puede dar a Libertadores, señor? Y sí, River y no mucho más. O sea, de otros países no, me dice San Lorenzo. Yo lo veo... No, yo lo veo lejísimo. No, San Lorenzo tiene chance, ¿no? Mirá, capaz que en una de esas te puede llegar a pelear muy lejanamente algún paraguayo, porque sabemos que los paraguayos, viste, siempre te pueden meter algún batacazo. Después lo demás, un Barcelona-Ecuador, ponele, que ha llegado en las últimas instancias a una semi. Pero después, ganarla, viste, ya es muy complicado. No, debería ganarla. Ojo, mucho. Que le tocó un buen grupo y hay que ver cómo pasa también la Liga de Quito, ¿eh? Eso, Liga de Quito. Me da curiosidad porque es un equipo que se formó muy bien, ¿eh? Claro. Independiente, el partido le hace Fluminense, ojo, ¿eh? Lo tuvo contra las cuerdas hasta el último partido, ¿eh? Mirá que le di vuelta, venía ganando casi todo el partido. Otro que podría llegar a entrar es Estudiantes, ahí como ponele. O sea, dentro de las posibilidades, sacándolo brasileño. Sí. El Pincha tuvo mala leche para mí el año pasado, contra Corinthians, pero, para mí es un grupo de la muerte ese. Para mí al Pincha, con respeto lo digo, pero no le da la nafta, boludo. ¿Cuál es el mejor grupo para ustedes de estos? ¿El más difícil o...? El mejor, el más difícil. Me gusta. Sí, a mí me gusta mucho el grupo B y el grupo F. Creo que... Sí, el grupo B y el F. A ver, yo dije el C también, y el G, Guille. Sí, el G también. ¿Cómo? Yo dije el C y el G. Porque hay dos argentinos, también me gustan. Y además creo que es bastante competitivo. Obviamente competitivo para abajo, ¿no? Pero creo que están bastante medidos. Veo una diferencia, por ejemplo, en el H.
está claro que River es mucho más que esos tres, y como decís vos, si Nacional se prepara bien es más que Libertad y mucho más que Deportivo Táchira, por lo menos en cuanto a nombre. Sí, 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 yo ahí coincido. A mí el grupo que me gusta es el G, porque me genera mucha incertidumbre. Ahí creo que Peñarol está bien, a diferencia de otras copas, creo que está como para pasar la fase de grupo en esta y ver después de cara a octavos cómo le va. Pero Rosario viene de salir campeón en el fútbol argentino hace un par de meses, si no me equivoco, ahí de una de las tantas copas que tienen ustedes. Atlético Mineiro, sabes que siempre va a dar pelea porque es brasileño. Y bueno, Caracas por ahí la baja un poco, pero a mí el grupo G es de lo que más me gusta. Me gusta mucho el F. Creo que quizá todos tienen como que una manchita. Por ejemplo, el grupo G tiene a Caracas ahí que te la baja un poco. El grupo F tiene a Liverpool ahí que, bueno, te la baja un poco. Por ejemplo, en el grupo F pudo haber tocado Botafogo tranquilamente. Pudo haber tocado Nacional. ¿Por qué no lo tiras abajo el Liverpool? Viejo, viene y salí campeón y le ganó la final a Peñarol, papá, el año pasado. Se desarmó totalmente Liverpool. Bueno, pero recién arranca, está bien. Viene, creo que puesto 10, ¿no? En el fútbol uruguayo. Hasta ahora empató tres partidos y no ganó ninguno. Creo van, ¿cuántos fechaban? Bueno, 5, creo. ¿Qué está el Torito Rodríguez, no? También se fue Nacional, sí, para el Liverpool. Sí, exacto. Pero no. Y tiene a Luciano Rodríguez, que es el que quiso River, que al final no fue vendido. Lo quería el Feyenoord, lo quería River, lo querían de varios lados y no. En teoría lo van a volver a buscar. Y hay que ver también hasta dónde llega, porque si hace una buena Libertadores, capaz que pasa a algún otro equipo, mismo algún brasileño. Y hay que ver si no lo llevan a la Copa América, porque ahora fue convocado para la selección. Yo no sé si va a ir a la Copa América, pero a mí me gustaría, porque es muy bueno. Pero ese grupo, por ejemplo, no es por tirar abajo a Liverpool, pero perfectamente en ese grupo podía haber tocado Botafogo, porque como viene el repechaje, le podía tocar con Palmeiras tranquilamente, y mismo Nacional podía haber tocado ahí. Imagínate ese grupo, el grupo F con Botafogo o Nacional, hubiese sido una locura. O el grupo G. Sabes que para mí hay buenos duelos, che. En todo lo que está lindo. Bien armado. Si vos lo ves, está bastante bien equilibrado. Creo que no es a propósito que está así armado. Después también, bueno, rige mucho que no se pueden enfrentar clubes de los mismos países. Obvio. Entonces eso también le da más chances a otro que tenga más posibilidades, ¿no? Ahí sigo insistiendo, falta el más grande, que es Boca. Y también no veo Independiente por acá. Pero bueno, capaz que se me bugueó a mí, ¿eh? Ojo, capaz no lo veo bien escrito. No, a mí me gusta mucho. Bueno, y también hay que ver qué pasa con Fluminense, que en teoría dicen que está jugando mal en el fútbol brasilero, pero no deja de ser el último campeón. Creo que claramente el candidato a esta Copa va a ser Flamengo, por lo que invirtió y por lo que viene jugando. Y Palmeiras en segundo orden. Y después yo lo pongo tercero a River por encima de Fluminense. Primero porque tiene la obligación de ser el argentino que más lejos debería llegar. Y también porque la final se juega en Monumental. Entonces creo que River tiene ya la obligación directamente. En caso de llegar a una final, jugarla de local. Y para mí tenés una ventaja muy fuerte. Lo vimos el año pasado con Fluminense. Le tiró la cancha encima y se notó. Se notó mucho eso. Pero bueno, muchachos, tenemos que ir rápido a una pausa. Tenemos que ir rápido a una pausa porque tenemos la segunda parte del programa. Y tenemos que hacer ahí un jueguito también que tenemos armado muy bueno de Copa. ¿Está para la segunda parte, Guille? ¿O cómo está de tiempo? ¿Estás? Sí, estoy. Dale, perfecto. Te quedas también con nosotros. Vamos a una pausa de 2 minutitos y seguimos con Sean Unidos. Dale. Y volvemos acá con la segunda parte de Sean Unidos y tenemos acá un juego para traerles a ustedes que para hablar un poco de Copa Libertadores y esto que veníamos hablando en el primer tiempo acá de nuestro programa Sean Unidos, vamos a hacer un juego con Eric y vamos a hablar de 11 ideal de jugadores que hayan salido campeón de Copa Libertadores que no sean brasileños, ¿sí? De equipos argentinos, podríamos decir. Vamos de vuelta ahora a poner y hacemos la presentación oficial del video. Eric, ¿te parece? Me encanta, preséntalo vos. Dale, vamos con el 11, dale, vamos con la plantilla ahí. Ay, me encantan los juegos, Eric, me encanta. Bueno, este es el 11 de jugadores de equipos campeones de justamente equipos argentinos. Y vamos al arco, permítamelo poner, Armani, campeón con Atlético Nacional y con River en la copa más importante de la historia, Eric. Bien, te banco porque también muy determinante fue en las dos, 2016 y también 2018, espectacular. Finalista 2019, sí. Claro, vamos abajo, línea de 4, vamos a tener defensores. Déjame a mí, papá, uno de la casa, Negro Ibarra, posiblemente el mejor 4 de la historia de Boca, Darío. Bueno, tenemos que ir
Ahora con Sa también lo tenemos que poner sí Pancho o sí. Sa. Campeón, bien, campeón con Independiente. Bueno, todo lo que significa en la historia de la Copa Libertadores lo tenemos que poner, más allá de no haberlo visto, ¿no? Total, en esos años de gloria. Vamos con otro también, déjamelo a mí, el colombiano Patrón Bermúdez, Daro, campeón de todo en Boca, un verdadero mariscal, caudillo de la defensa de Boca. Y vos, para cerrar con el número 3. La muralla. Y vamos con el Chivo Pavoni también de Independiente. Sí. Obviamente tenemos que poner mucho del rojo por todo lo que significa, ¿no? En la historia de la Libertadores. No pasa nadie ahí, ¿eh? No pasa nadie. Esa defensa. Un muro esa defensa. Vamos con el mediocampista, arrancá vos, dale. Dale, bueno, yo te lo voy a mandar a Bataglia, si me permitís, ahí de 5, el máximo ganador en la historia de Boca. Y también porque, bueno, ¿cuántas Libertadores tiene? 3, ¿no? Si mal no recuerdo. Presenten todas, sí. Todas, mirá, 2000, 2001, 2003, 2007, claro. Wow, impresionante. Bataglia, sin duda, absoluto. El 5 de este equipo, Eric. Ídolo en Boca, ídolo. Y te lo banco, muy bien. Y gracias, Daro, también. Bueno, vamos con dos más arriba, pero voy a nombrar uno primero, el mío, papá. El último 10 del fútbol argentino, Juan Román Riquelme, el famoso torero, papá. Ahí. Bien. Lo pollillo. Carrió. Carrió a Boca en varias copas Libertadores. Bueno, vamos con otro más. Entonces, si lo pones a Riquelme, yo te lo pongo al Bocha, papá. No lo podemos dejar afuera al Bocha. El fútbol fantástico de Independiente era este señor, el Bocha, Bochini, Ricardo Bochini. Lo vemos a estos dos, Daro, me dejás aplaudir. Elegancia en estado puro. Posiblemente metimos a los dos mejores jugadores de fútbol argentino de los últimos 30, 40 años. Probablemente. Espectacular. Vamos con los delanteros ahora, Daro. Dale. Ahora yo voy a nombrar uno de tu casa también y de Uruguay para el mundo, Enzo Francescoli, papá. Muy bien. Uruguayo. De los más queridos en la historia de River. Vamos con otro. Vamos con Verón. Toda una institución el apellido Verón. Pero vamos con el punta, justamente con el padre de Juan Verón, Sebastián padre. Verón. Que bueno, obviamente es queridísimo en Estudiantes y me parece que lo tenemos que poner sí o sí por afuera. Durísimo, Sí, máximos ídolos también entre él y Bilardo. Bueno, en ese icónico, el primer tricampeón también de Copa Libertadores allá por esos años en los 60 con Estudiantes. Y vamos a cerrarlo, papá, con el Loco Martín. 2 goles al Real Madrid, pero pará, también todo lo que hizo en la Copa Libertadores en esos años de gloria de Boca. Un equipazo, Daro. Me encantó. Verdadero equipazo. Bueno, ¿quién quedó afuera rápido? Un La Bruja, por ejemplo. El técnico tenemos que poner y lo ponemos a Zubeldía, ¿te parece? Perfecto. Yo me quedo con otro. Yo con el padre Bianchi. Sí. Bueno, puede ser. Bueno, a ver, sumemos a Guille también, que está ahí del otro lado. ¿Te gustó? A ver qué le pareció. Ojo, el juego, Guille, eran todos argentinos, campeones argentinos. Que podían ser jugadores de otros países también, pero sería campeón con equipos argentinos. Ok, porque yo en un momento pensé que eran solo argentinos y apareció Francesco y le dije, epa, ¿qué pasó? Claro. Creo que también, así que me parece, lo que me quedó la duda, el único que me dejó la duda, y pregunto, y capaz que ahora no se me ocurre alguno, pero sí me genera la duda, ¿Armani es el mejor arquero campeón de Libertadores de un equipo argentino? Mirá, yo creo también que se Santoro, puede poner al Pato. Santoro podría estar. Poletti también de Estudiantes de esa época también, justamente cuando estaba Verón, Bilardo, campeón de todo, tricampeón. Pero bueno, a ver también de lo que vimos un poco más nosotros, ¿no? Y más se vio en video, creo yo. No, y aparte Armani para mí lo infravalora mucho porque es actual. Dentro de un par de años nos vamos a dar cuenta que Armani es campeón de todo. Yo creo que todos los jugadores actuales siempre son infravalorados en relación a los viejos. Por ejemplo, no sé, estamos viendo ahora, qué sé yo, estos jugadores de ahora, ¿no? Un Bellingham, Mbappé, todos. Y cuando se retiren vamos a decir, ¿te acordás cómo jugaba tal? Siempre pasa, pero siempre pasó, ¿eh? Siempre cuando estaba Romario, no sé, estaba el Kun Agüero. No, pero si lo hubiera jugar a Romario. Y ahora el Kun es una leyenda y todo dice, no, qué jugador, Kun, en el área, impresionante. Anoto con ¿sabes qué otro podemos poner, Daro, de arquero? Sí. Pero capaz que fue más trascendental en lo que fue el fútbol argentino que tanto en la Copa Libertadores que Chilavert. Chilavert, claro, pasa que Chilavert gana una sola. Importante, sí, obvio. Pero, también es por título y por cantidad de años en vigencia, ¿no? Que han llegado a finales. Okay. Ahí Chilavert bajó un poco porque llegó una sola. A ver, la ganó, por supuesto. Le ganó al Milan también y todo, pero creo que fue más fuerte todo lo que hizo en esos años 90. Que ganó creo que 3 o 4 títulos. Con Bianchi, con Bielsa, ganó todo Vélez. Lo que pregunto yo es, por ejemplo, ¿es más
como carrera, o sea, por ejemplo, si vos armás la carrera de un jugador, porque, por ejemplo, yo qué sé, ¿por qué no poner a Enzo Pérez? No sé si fue mejor que Bataglia, por ponerte uno, ¿no? Enzo Pérez ganó dos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pero está igual, justo Enzo Pérez ganó dos, o sea... Podría estar bastante. Enzo Pérez también, ¿eh? Pero a lo que voy es, elegir los mejores que ganaron la Libertadores o elegir los mejores en la competición Libertadores, o sea, los que ganaron más Libertadores, los que más compitieron, los que más estuvieron en esa competición, va esa es mi pregunta. Ah, no, okay, igualmente, boludo, te juro, es más, lo reducimos, por un tema de que íbamos a poner el 11 ideal de la Copa Libertadores y, por ejemplo, rápido no podés no poner a Albert Spencer, que es el máximo goleador ecuatoriano. No, tenés que poner Peñarol, un montón. Es que hay muchos. Tenés que poner máximo goleadores, tenés brasileros, tenés... Podés hacer un equipo solo de brasileros. Y tenés que poner a Ronaldinho en el Atlético Mineiro, tenés que poner a Gabigol de 9, tenés que poner más viejo a Pelé, Cinco que hablamos. Neymar, Ronaldinho. Bueno, a D'Alessandro lo podríamos agregar tranquilamente en esa lista. Claro, por lo que representó en esos años en el India. Creo que, a ver, del fútbol argentino, ¿quién podría haber estado en esa lista también? Más que Enzo, yo creo que Poncio más todavía. ¿Por qué? Porque Poncio gana las dos Libertadores con River, las últimas, y además tiene muchísimos partidos en Libertadores. Tiene mucho más. Sí, pero para mí, en ese caso, por ejemplo, tenés que ver que, no sé, el nivel también. No, en la 2015 fue titular. No, en la 2018 yo también era titular, pero... salía bastante, mira, no sé si era tan fundamental. Claro. A mí, yo por ejemplo, lo prefiero a Enzo Pérez. No, sí, son gustos. Yo creo que como jugador Enzo siempre fue más. Pero Poncio, por lo que representó en los últimos 10 años, o sea, los últimos 10 años su carrera en River, ganó todo, máximo ganador también de River en toda la historia. Y también porque fue el capitán de todos esos equipos. O sea, tiene un poco ese peso. Yo hace poco fui ahí a Santos. Y los títulos que tiene Santos, obviamente Pelé era la figura principal. Y había otro loco que ahora no me acuerdo el nombre. Creo que era Tité, que no es el Tité que nosotros conocemos, no. Otro. Y los tipos lo amaban a ese Tité. Lo amaban. ¿Por qué? Porque era el capitán. Era un central, un rústico de aquellos, pero el tipo había ganado todo porque estaba en ese equipo. Y era como el que acomodaba todo, el que repartía patadas y el otro era el que hacía los goles. Creo que un poco por liderazgo, pero seguro alguno nos quedó afuera que ahora nos olvidamos. Es normal. Muchísimo. No. Está armado acá por los que más ganaron y también un poco más lo que recordamos nosotros. Pero está bueno, vamos a armar uno. Tenemos que hacer ahora el 11 ideal de uruguayos que pasaron por el fútbol. ¿A quién pondrías? Habría que hacer, no sé si uruguayos. ¿Sabés que estaría bueno armar? Quizás. Lugano la ganó con el Sao Paulo. Sí, también, ¿por qué sí. No? Con el Sao Paulo, y campeón del mundo. Ahí habría que ver si poner uruguayos solo que la ganaron con equipos uruguayos o poner uruguayos en general, ¿viste? Armar el 11 ideal de Uruguay, el 11 ideal de Ecuador, ¿viste? Por ejemplo, si no es el de Uruguay, por ejemplo, uno así como el armaron ustedes, el de Uruguay, por ejemplo, te haría Spencer. Pero si es solo uruguayos y solo argentinos, ahí Francescoli se viene para acá. ¿Se entiende? Claro. Spencer va para Ecuador. Eso habría que ver ahí. Pero estaría bueno algún día ahí armar el 11 de cada país en Libertadores. Tenemos que hablar de uruguayos que carriaron en Copa Libertadores. ¿Quién se te viene a la mente? Y no sé. Bueno, Spencer podría ser uno, pero hay varios. Porque en realidad son de otra época y son de Peñarol Nacional. Así que no me quiero meter en ese terreno tampoco de ellos, que no sé, lo respeto bastante. Lo que piense cada hincha. Cubilla, así que estábamos acordándonos hoy. Cubilla. Sí, de Uruguay. Bueno, Cedrés le va bastante bien también en copas. Bueno, el Enzo Rubemblar. Alzamendi en River. Alzamendi. ¿Y qué tienen en común todos esos jugadores uruguayos que ganaron y fueron importantes con Nacional y con Peñarol? Que es, por ejemplo, lo que yo siempre hablo de cuál es el principal problema, porque Uruguay bajó tanto la calidad en cuanto a los cuadros del fútbol uruguayo. Que todos eran jugadores de selección. Vos, si te vas a otra época, con el cuadro que ganaba Peñarol Nacional, todos jugaban en la selección, o capaz que no todos, pero sí, gran parte eran parte de selección. Porque no se iban tanto. Hoy en día, vos agarrás el plantel de Peñarol y Nacional y literalmente no hay ninguno convocado a la selección uruguaya. Bueno, con Bielsa, prácticamente no, para los partidos oficiales, no consideró a ningún jugador de fútbol uruguayo. Para los amistosos sí, ahora convocó a Randall Rodríguez de Peñarol, que tampoco en realidad debutó. Está por hacer, Bielsa está por hacer una como Mascherano, ¿sabían?
¿Vieron la que hizo con, ¿quiere limpiar la que hizo con Mascherano? Algo parecido. Escuchá, Guille, perdón, no te quiero cortar, con pero Randall se nos va el programa. Sí. Se nos va el programa. Bueno, nos encantó tenerte. Ojalá te podamos tener próximamente, porque la verdad está buenísima tu participación. Venite de vuelta. Sos bienvenido que vamos a los próximos programas. Nos faltó el versus también, de jugadores. Sí, nos faltó el versus. Tenemos que despedirnos. Chau, Guille, gracias por estar. Chau a toda la gente del otro lado. Nos vemos próximamente también a las 5 de la tarde. Chau, mañana en Sean Unidos. Chau, gracias a todos. Chau, un beso grande. Chau. Abrazo grande, gente.